Hola amigos, estamos en la cuarta edición de las tertulias de patrimonio de Arequipa. Estamos muy contentos porque en esta oportunidad nos encontramos rodeados de grandes amigos a quienes me voy a permitir presentar para todos ustedes. El arquitecto William Palomino, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. El amigo Eduardo Ugarte Chocano, presidente del ICOM Perú. Paul Perea, ¿no?, que es el propietario del restaurante Solamanto, ubicado en la calle San Francisco 211, y que nos acoge esta mañana en su local. El amigo Miguel Aguirre, también conocedor de la comida arequipeña, y por supuesto Enrique Ramírez Angulo, historiador y estudioso de la picantería y de la comida arequipeña sobre todo, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, querido William, trata sobre la gastronomía arequipeña, ¿no? Me gustaría que tú primero puedas darnos un marco legal acerca de cómo la Gerencia del Centro Histórico viene trabajando este tema con relación a los restaurantes y que se ubican en el Centro Histórico de la ciudad, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo así se relaciona la municipalidad con la tradición culinaria arequipeña? Bueno, para mí esta cuarta tertulia, aquí acompañado de don Eduardo, la primera de la segunda parte, tiene que ver con algo que es muy valioso. El patrimonio de los centros históricos es un patrimonio vivo, o sea, no es un patrimonio relicto. Desde el año 2006 la Convención sobre el Paisaje establece que existe un grupo de patrimonio que tiene que ver con lo que el hombre ha creado, le llaman los parques, los escenarios urbanos expresamente diseñados por el hombre. Entonces están los jardines, por ejemplo, nuestra Plaza de Armas, que dejó de ser Plaza de Armas sobre el comienzo del siglo XX y ahora es un gran jardín urbano, porque es eso en realidad, ¿no? Tiene un carácter paisajista muy fuerte. Y luego también establece como otro grupo de espacios los que tienen que ver con la historia. Y dentro de esos espacios que están vinculados a la historia está los centros de patrimonio vivo y los relictos. Machu Picchu viene a ser un paisaje relicto, por ejemplo, ¿no? Y Arequipa es patrimonio vivo. Y entonces el patrimonio vivo tiene dos componentes, la parte material y la parte inmaterial. La parte material la conocemos mucho, la Catedral, Santo Domingo, la Compañía, esos edificios. Pero esos edificios no hacen al patrimonio. Y de hecho que la ley 28.296, que es la ley de conservación del patrimonio cultural, dice en su artículo segundo que el patrimonio cultural tiene dos componentes valiosos. El espíritu del patrimonio, que es la inmaterialidad, y la parte material, que es la que cobija a ese espíritu. Que si no existiera, entonces estaríamos hablando de restos arqueológicos. Claro. Y es allí donde las actividades humanas le dan un contexto. El capítulo 2 de esta misma ley dice que el patrimonio inmaterial está constituido por las manifestaciones del hombre. Y dentro de ellas hay una que nos enorgullece como arequipeños, que es su gastronomía. De hecho que este año la UNESCO ha sabido reconocer las ciudades como ciudad creativa Arequipa en el rubro de gastronomía. Entonces, no por algo, una institución internacional que tiene que ver con los valores le ha dado ese reconocimiento, que ahora nos corresponde a nosotros velar por ellos. Y el Centro Histórico de Arequipa es parte de esa inmaterialidad. Claro, excelente. O sea, estamos viendo cómo la inmaterialidad es muy importante también a la hora de hablar sobre patrimonio, los saberes, ¿no?, que se van trasladando de generación en generación. Y justamente me gustaría preguntarle a Enrique Ramírez, porque él como historiador ha tratado el tema de la gastronomía remontándose a la época colonial, a la época republicana. Allí nos comentaba, por ejemplo, que de manera con fuente primaria, ¿no?, había identificado en 1862 una picantería en la Acequia Alta, en el actual distrito de Caima. Pero sabemos también que hay otras fuentes anteriores escritas, como el de Antonio Pereira y Ruiz, por ejemplo, en Noticias de Arequipa, de 1815, el propio padre José María Blanco, que acompañó al presidente Orbegoso y publicaron unas memorias de su viaje al sur del país. En fin, cuéntanos, Enrique, ¿cómo podríamos datar históricamente el origen de la chichería y luego de la picantería?
Sí, en realidad es muy emocionante compartir una mesa, no por el idealismo que estamos teniendo, sino más bien por el reconocimiento de lo que es. Si queremos nosotros remontarnos al siglo XVI, tenemos que ir a los tendejones que funcionaban, y esto está documentado en el Archivo Regional de Arequipa, en la parte del el barrio de Santa Marta, o sea, Santa Marta propiamente dicho, funcionaban ahí los tendejones, no las chicherías. Estamos hablando de 1555 hacia adelante, sino más bien estos tendejones donde se decía que se vendía la chicha de maíz, no se decía chiche guñapo para ese periodo. Y el expendio, o sea, estamos hablando que esto es anterior a la ordenanza del virrey Toledo. Y eso nos muestra que ese apego por la cantidad, por la población de indígenas que había, que eran asiduos a la chicha y la producción y la venta, nos habla de esa inserción del arequipeño de este siglo XVI dentro del sistema económico a partir de la compra de la chicha. Entonces, estos tendejones van a estar no solamente en la parte de Santa Marta, sino también van a estar funcionando casi en todas las calles. Y hay una referencia para un testamento de 1627 que a un costado de lo que son los platos de la compañía funcionaba una chichería. Se hace toda la tasación correspondiente. Entonces eso es también que nos quite el mito de que solo funcionaban en los caminos de ingreso. También estaban cerca de la plaza y toda la documentación está para verificarse. Ahora, el término chichería propiamente dicho, no, tenemos que hablar también de tabernas de chichas. Las tabernas de chichas van a estar para finales del siglo XVI y propiamente vamos a hablar de chicherías para 1607 hasta 1627, que se va a utilizar concretamente el término chichería como un lugar de venta de chicha, ¿no? Entonces, ahora el término guiñapo de chicha, ¿no?, con W, que inclusive con V, está para 1629 también, o sea, ahí es, y eso está documentado, a partir de eso, de su, la prohibición para las grandes borracheras que significaron, ¿no? Entonces, ese es algo, una referencia interesante porque nos habla de que se tipificaba a los indios como personas que se embriagaban excesivamente, pero también había españoles que hacían uso, ¿no? En un momento determinado aparece en un documento la denominación de peruleros, ¿no? Y dime, Enrique, hay testimonios como el del viajero francés Paul Marcoy, por ejemplo, ¿no?, que sigue hablando de chicherías. ¿En qué momento se produce la transición entre chichería y picantería? Claro, desde este periodo del siglo XVII hasta entrado el siglo XIX, la primera referencia, y no es en Arequipa, pero a una picantería, es para 1815. Y ya para 1800, la década del 30, que viene la mayor cantidad de viajeros franceses que tenemos la referencia, hacen mención de las chicherías arequipeñas, ¿no? O sea, las de Sachaca, las de Tiabaya, los ingresos que se dan, y como un espacio de indígena, ¿no? Inclusive Paul Marcoy lo recrea de esa manera, como un espacio donde inclusive podemos ver a los cuyes representados desde la percepción occidental, ¿no? Y el cambio lo vamos a nosotros encontrar ya en el censo de 1862 que hiciste referencia, ¿no? Hay un dato muy particular. Solamente hay una picantería en todo el censo, o sea, donde lo hemos revisado, que es para Sequía Alta. Recuerdo yo que en mi niñez, yo he vivido en Miraflores, a una cuadra y media de la Plaza Maitacapa, era una figura frecuente ver pasar a las personas con los platos puestos uno sobre otro, trepando al otro, trepando la comida, envuelto en un, me parece que era de lino, no sé qué material, llevando lo que se traía a la picantería. La picantería también se extendía hacia la casa. Es que el gusto del patres familia, el gusto del padre o de la familia en general, es, por más que se cocinaba en la casa, no podía dejar de consumir lo de la picantería, ¿no? Entonces, ahí y en lo otro, hay descripciones, como lo ha dicho muy bien nuestro historiador, en que se distinguen las picanterías, una de otra. No solo por la chicha, hasta por regiones. Por ejemplo, la chicha de Sachaca era muy diferente a la chicha de Cerro Colorado. En Cerro Colorado ha habido hasta picanterías nocturnas, todavía creo que hay una. Después de Caima, se hablaba de otra forma, de Caima viene del Sol de Mayo, se pasa a Yanaguara.
habían lugares en que, por ejemplo, dice Manuel Domingo Pantigos, el pintor, hablando de las picanterías, ¿no? Que hace como también Antero Peralta, relación de picanterías. Dice, en Jerusalén está la papa chica y la papa grande. Dos picanterías que seguro frente al mismo plato, uno se daba papas chicas y la otra papa grande, ¿ya? Había la distinción del torito que está hacia el sur y otro torito que está en la calle Misti en Miraflores, donde también no se libraban estos lugares de crímenes. Entonces no solo era de toritos, de otro lugar en Tingo donde hubo asesinatos. Y se va haciendo alrededor de las picanterías también un mito, y cada picantería tiene su mito particular. Y algo que se distingue, y que voy a reiterar de lo dicho antes, es que es una profesión, y lo dice Spinoza en una carta que le escribe a Rugendas, ¿no? Como en otros lugares hay profesiones hilanderas, etc., en Arequipa está la picantera, ¿no? Y el agregado ese de la hacedora, que es la que se lleva a la picantería, y en otros sitios, como dice Pedro Emilio Sosunaga, la hacedora es la ocupada en preparar la chicha, ¿no? Entonces, todas estas diferenciaciones, y uno se pregunta, ¿y dónde está el hombre? ¿Dónde está el esposo? También tiene una función curiosa y un nombre muy nuestro, que era el cuchimacho. El cuchimacho, sí, era el que estaba sentado en el ingreso o al fondo de la picantería, y era el que recibía la plata, ¿no? El que jugaba al biscán, ¿no? Biscán. Y el que bebía. Era, no me voy a decir el mantenido, ¿no? Pero ya lo dije. Pero era un personaje masculino, y vemos en algunos cuadros de Víctor Martínez Málaga a este personaje, ¿no? Entonces, y lo hemos dejado de ver ya, y sin embargo, en algunas picanterías queda como costumbre, recuerdo, rezagos de ello. Más allá está, con la referencia que hizo el arquitecto Palomino del Delicias, en esta transformación a la que se refiere Paul y la modernización, antes que lo novedoso, los cambios de los gustos, porque saben que los gustos se educan, cambian, y hablamos de identidades, ¿no? Cada época tiene identidad, cada generación, y cada tres generaciones hay bruscos cambios. En esos es el gusto también por algunos, especialmente dulces, que no se hacían como costumbre acá y son nuevos, como las canastillas, los canutitos, todo eso comienza a venderse en la Delicia, que es la tienda que cuando se inaugura en 1940 el Teatro Municipal tiene esa función, porque la de la esquina donde está la cooperativa, ahí era la galería, de que debía haber funcionado una galería, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones también entran a la cocina. Claro. Ya no es el gusto, sino es la tecnología. Bueno. Y ahí vemos la licuadora, claro, que reemplaza al batán y le quita la textura de lo copa. Es verdad, ¿no? O mejor dicho, le da otra textura. Ajá. Y no solo esas tecnologías, sino también los inventos que van haciéndose, no dejan de ser las cocineras, personas pensantes, y también comienza a entrar el cocinero primero en los chifas. En la cocina siempre hay un varón en la cocina, ¿no? Mientras que en la picantería hay una mujer, en los chifas está un varón. Y comienza a entenderse en forma diferente de dónde nos vienen los platos. Y algo con lo que voy a cerrar, que es muy importante. No solo está el nombre de la picantería, sino, como se ha dicho inicialmente, está el nombre de la picantera. Y me voy con el nombre de la picantera, ¿no? Me voy donde la Lucila, donde la Eloísa, donde la Yaya Dichas, y viene a ser una representatividad de la incorporación de una profesión que por otro lado es despreciada, como vete a la cocina, ¿no? En una identidad que nos sostiene como orgullo. Ahora hay que ver hasta qué punto eso es cierto frente a lo que se dice de la picantería, que era un lugar de democracia.
Porque también recordemos que desde la Josefa, que decía los doctores, ¿no? Se trataba de los doctores, de las diferencias que se hacían y de los horarios también de asistencia. Hasta esta hora vienen los campesinos de acá de la vuelta, de la ronda. Más tarde vendrán los doctores, más tarde vendrán los escribanos, más tarde irán viniendo según los poetas, también los poetas, el horario, Guillermo Mercado. Como Guillermo Mercado, no solo Guillermo Mercado, sino cuando venían personas estudiosas a Arequipa, ¿no? O de paseo para estudiar Arequipa, también era obligado llevarle una picantería y se mostraba, no en el, con el sentimiento de un patrimonio, sino el cómo somos, ya dentro de la identidad, antes de la pertenencia de un bien. Excelente, Paul. Se ha destacado, ¿no?, el papel que tiene la picantera, la matrona arequipeña, históricamente hablando, a lo largo del tiempo. Y más bien, como lo mencionaba, ¿no?, Eduardo, un poco relegado la figura del varón. Pero ahora el cocinero ha cobrado un protagonismo. Bueno, claro, ¿no? Yo creo que esa tradición que ha tenido la picantera, ¿no?, de generación en generación, las recetas y todo, esto ya viene un poco más de la parte occidental, de la Europa. Los franceses son los padres de la cocina y antiguamente no se estudiaba para la profesión, ¿no? Sino que el que se volvía cocinero era el que la familia también tenía un restaurante y muchos jóvenes o niños jugaban o vivían ahí, ¿no?, dentro de la cocina del restaurante, ¿no? Eso mucho en Francia, no solo en Francia, en España, en Italia, y en algunos otros países de Europa, ¿no?, donde el cocinero es el que, ¿no? En mi caso, yo cocino porque mi abuelo paterno cocinaba, mi padre cocina, y yo los he visto desde muy pequeño. Entonces, en mi caso en especial, yo tengo la llegada a la cocina por la línea paterna, ¿no? Y el día de hoy yo creo que hay más cocineros hombres, o sea, desde hace un tiempo, que cocineras mujeres, ¿no? La mujer un poco está para el lado de la pastelería, para la repostería, para los dulces, pero no en sí para lo que es la cocina salada, por llamarlo así, ¿no? Entonces, incluso el cocinero, el día de hoy, el chef, todo el mundo cree que porque estudia cocina es chef, ¿no? Y la palabra chef significa jefe de cocina, ¿no? Entonces, muchas veces tú dices, yo soy chef, ¿y de dónde eres chef? No, he estudiado cocina. No. El chef es el jefe de la cocina que se gana ese título, no solo por los estudios, sino porque llega a ser la cabeza, ¿no?, de lo que viene a ser la brigada de cocina. Entonces, un poco... O sea, como que un poco se han invertido los papeles. Si bien es cierto, en la picantería actual, contemporánea, la picantera pues sigue siendo la protagónica, ¿no?, de la comida arequipeña. Pero dinos, Miguel, se afirma de que tal vez Arequipa sea una de las pocas ciudades que tiene un plato, ¿no?, por día, dedicado especialmente un plato de la semana referido a la picantería. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son esos platos que se degustan cada día de la semana? Un poco lo que dijo, ¿no? Es por los implementos o los insumos que tenía cada día de la semana. Pero también yendo un poco a la de Paul de cambio. Yo creo que el hombre, hoy hay más hombres, por la sencilla razón de que el hombre entra por voluntad y la mujer entraba por obligación. Correcto. Entonces, el hombre entra con más pasión, porque es por voluntad propia. La mujer un poco que rehuye, porque a todo lo que te obligan siempre rehuyes, ¿no? Tiene cierto rechazo. Y esa es una diferencia, porque ahora hay más chef hombres que mujeres, ¿no? Sí, gente que se dedica a la cocina, más hombres que mujeres. Pero como dice también Paul, para ser chef hay que ganarse, es como un ejército. Tú te recibes de alférez, no te recibes de general. Tienes que avanzar poco a poco hasta que llegas a ser general, llegas a ser chef.
tienes a cargo tu cocina, tienes tus ayudantes, tienes tu segundo chef, tienes esta de la magia, ¿no? Es todo esto una jerarquía. Una jerarquía. Y por otro, yendo a lo que tú preguntas, ¿no? Es indudable que es uno de los pocos lugares donde tienes un plato por día. Sí, sobre todo en las sopas, ¿no? En los caldos. Chupes, los chupes. Tienes todos un día. Es una tradición que la mantenemos de años, ¿no? Y tú vienes de aquí, vas a cualquier menú y el día lunes un plato, el día martes otro plato, el día miércoles otro plato. Yo creo que eso es un poco, era por variar también, para no comer todos los días una misma cosa. Y también yo creo que era por los insumos que llegaban a la región ciertos días determinados. Claro. Y eso fue determinando ciertos platos determinados. Bueno, en ese sentido, creo que debemos también mantener ciertas tradiciones, mantener nuestra... Es cierto que los gustos van cambiando con las generaciones, se van metiendo nuevos insumos, una ensalada de las salchipapas, que es una merienda que es de la tarde, casi todos los jóvenes los comen, las salchipapas salen de la universidad, del colegio muchas veces, y su salchipapa, ¿no? Antes no era eso, antes eran los alfajores, teníamos los alfajores de la curva, teníamos ciertas otras. Y... William, dinos, ya para ir terminando este estupendo programa de hoy, que realmente nos ha abierto el apetito para ir a la picantería. ¿Qué debemos hacer desde la Municipalidad Provincial? ¿Qué se está haciendo desde la Gerencia Centro Histórico para conservar este patrimonio cultural? Bueno, en principio creo yo que el primer paso fue demostrar que en Arequipa, como creatividad, no solamente está su arquitectura, está su buen quehacer, en el tema incluso de la literatura. Ya hemos descubierto que tenemos 55 poetas y poetisas, sino que desde siempre a gritos estaba el hecho de que había pues un deporte que era después del fútbol, o primero que el fútbol, la comida. Entonces, qué bueno que seamos reconocidos primero desde el 2014 como la picantería, como patrimonio cultural de la nación, y ahora la UNESCO como ciudad creativa en el aspecto de la gastronomía, que implica no solamente la cocina histórica, sino también la cocina actual y la cocina vigente. Nosotros desde la Gerencia del Centro Histórico estamos propulsando una ordenanza que tiene que ver con el espacio público y el patrimonio inmaterial. Y su objetivo de esta ordenanza es establecer escenarios y espacios en los cuales se vincule o se relacione actividades del cotidiano y de lo que la misma ley dice que debería de preservarse, que son las que tienen más de 100 años, es decir, del siglo XIX hacia atrás, y que deberían de estar vinculadas con el contexto histórico. Y yo creo que eso es lo importante, porque así como un ser vivo que tiene su espíritu y que luego al morir lo único que queda es el cuerpo, la carcasa, en el patrimonio sucede lo mismo. Si no hay el espíritu dentro de ese espacio, entonces lo que vamos a encontrar indudablemente será pues un resto arqueológico bonito, interesante, pero jamás entenderemos la naturaleza misma del sitio, que es la espiritualidad. Y la espiritualidad está en el patrimonio inmaterial. Y probablemente creo yo que esa espiritualidad del patrimonio inmaterial quizás esté mejor vista en nuestra gastronomía, ¿no? Entonces allí podemos ver cómo se interrelaciona la costa, la selva, los Andes, y ha generado una sociedad que no solamente es Arequipa, sino que es el territorio. Y eso es lo más valioso de nuestra gastronomía, que no expresa solamente el espacio en sí, sino la territorialidad. Y por esa misma razón creo que Arequipa siempre ha estado en esos momentos importantes y cruciales que se reflejan en nuestra comida, ¿no? Y no me voy solo con decir que uno de estos elementos referenciales de cómo somos como espacio territorial vendría a ser, por ejemplo, el americano, que no solamente es Arequipa, sino es lo que en ese momento se vivía y expresaba. Es decir, el nombre de una época, de un contexto, de una geografía y un tiempo. Bueno, amigos,
ya llegamos al final de este programa. Sí, no, dime, no quiero irme sin justamente acotar un tema ya. Que justamente lo habla William. Si Arequipa es ese territorio, yo siempre defiendo el tema del ingrediente, porque la despensa arequipeña es tan rica, es algo que no hemos nombrado acá, por decir, el máximo representativo de los ingredientes del Perú es el camarón. Y en Arequipa se encuentran el 85-90%, en cuatro ríos, todos los camarones que salen para todo el Perú. Tenemos la costa más larga del litoral, tanto así que nosotros con Miguel tenemos una cevichería en la plaza de Ayanahuara que se llama Litoral 480 kilómetros, donde solo utilizamos los ingredientes de la costa arequipeña, que es para mí la más larga y la más rica del Perú, porque si tenemos un pescado representativo como la corvina, sale de nuestra costa, de la parte de Carabelí, de Lomas, Chala, el erizo que sale de Atico, también es uno de los ingredientes más deliciosos o exquisitos, exóticos que existe. Y podemos hablar de ingredientes de los primeros olivares en Yauca, Caribe y Unión. Podríamos hablar de la carne de alpaca, la carne roja. Hay mucho para hablar. Creo que para una siguiente, esta edición la vamos a prolongar para otra oportunidad. Creo que hay mucho que decir. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado esta mañana en esta cuarta edición de las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Agradecer a Paul Perea, propietario del restaurante Solamanto, que nos ha acogido esta mañana para poder conversar con Eduardo Ugarte Chocano, con Enrique Ramírez, con Paul Perea, con Miguel Aguirre y por supuesto con William Palomino. Y nos vemos en otra nueva edición de nuestras tertulias. Gracias.